amigos, hoy vengo a hablarles de La Apuesta Maestra, película basada en las memorias de Molly Gloom, donde se nos cuenta el ascenso y caída de una ex esquiadora olímpica dentro del circuito de las apuestas ilegales de alto riesgo. Anécdota que podría ser interesante para quien haya visto Sola contra el Poder, también con Jessica Chastain, y se le haya pasado por la mente que dicha película hubiera quedado mejor de haber estado basada en una anécdota de la vida real y de tener un guión escrito por Aaron Sorkin, experto en volver interesantes anécdotas sobre litigios y la fortuna y desgracia de intelectuales avispados, pero mezquinos o con un raro sentido de integridad. Anécdotas que sin estos guiones dinámicos y buenas actuaciones serían más aburridas de lo que suenan, pero si ustedes son fans de los guiones de Aaron Sorkin, a quien tal vez ubiquen por El Juego de la Fortuna, Red Social, Steve Jobs y la primera temporada de The West Wing, entonces de seguro disfrutarán La Apuesta Maestra. Pese al inevitable hecho de que, al ser su debut como director, a ratos la anécdota se le va de las manos y sus 2 horas con 20 minutos de duración podrían ser un poquito pesadas para algunos. Especialmente porque la anécdota de Molly Gloom, aunque interesante, carece de la urgencia de ser contada de, por ejemplo, en primera plana y del dinamismo de The Big Short, titulada aquí floja y confusamente como La Gran Apuesta. Además de que, como muchas películas basadas en hechos reales, algunos de los aspectos más interesantes fueron omitidos, como lo que fue de Molly Gloom después de su juicio o la identidad de algunos famosos que participaron en los juegos. Aunque sí puedo decirles que el susodicho jugador X, interpretado aquí por Michael Cera, en la vida real era Tobey Maguire, mientras que el personaje de Idris Elba, quien tiene algunas de las mejores escenas gracias a su intensa actuación, en la vida real no existió. De ahí que la firma ficticia donde él trabaja sea la misma de los shows de Aaron Sorkin, de Newsroom y West Wing de nuevo. Y no sé si en esa misma intención hay unas pequeñas referencias involuntarias al trabajo de Michael Cera como Scott Pilgrim y Fiesta de Salchichas. Pero bueno, basta ya de datos curiosos. Por lo pronto yo les quiero agradecer por ver la reseña de hoy. No olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima.